Quiero empezar con esto. I want to begin with this. ¿Qué son las primicias? What are the first fruits? Bueno, la palabra primicia. Well, the word first fruits. En hebreo es bikurim. In Hebrew is bikurim. 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 Y significa. And means. Lo primero. The first. O los primeros frutos. Or the first fruits. Esto quiere decir. This means. Que las primicias. That the first fruits. Siempre. Always. Escucha bien. Listen well. Las primicias siempre. The first fruits always. Tienen que ver con lo primero de algo. Have to do with the first of something. Por ejemplo, for example, si una persona, if a person sembraba higos, sowed figs, las primicias, the first fruits, eran los primeros higos de esa cosecha, were the first figs he harvested, o de lo que cosechaba, or what they harvested. ¿Todos me van siguiendo? Is everyone following? Entonces, ¿a dónde se llevaban los higos? So where were the figs taken to? Vamos a decir que usted está en el Antiguo Testamento. We're going to say that you are in the Old Testament. Y usted tiene un campo de manzanas, and you have a field of apples, o de higos, or figs, o de tomates, or tomatoes. Entonces, cuando usted cuando venía la cosecha, el tiempo de la cosecha, when the time of harvest would come, usted agarraba los primeros frutos, you would take the first fruits, y los echaba en una canasta, and you would put it in a basket. Ahora, ¿a dónde se llevaban los frutos? ¿Qué se hacían con los frutos? Now, what did they do with the first fruits? Exodus 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, the best of the first fruits of your ground, traerás a la casa de Jehová tu Dios. You shall bring into the house of the Lord your God. Entonces, el pueblo de Israel, so the people of Israel, traía a la casa de Dios, would bring to the house of God, o sea, al templo, well, to the temple, lo primero de todo lo que cosechaba, the first of everything they had harvested. ¿Todos están acá? Is everyone here? A eso se le llamaba primicias. They would call that the first fruits. Entonces, con eso en mente, now with that in mind, en este tiempo, in these times, ¿qué son las primicias? What are the first fruits? Bueno, anote esto. Well, note this down. No son los diezmos. It's not the tithes. No son las ofrendas. It's not the offerings. Es el primer ingreso de una temporada. It is the first income of a season. Quiero decirle que los tiempos ya cambiaron. I want to tell you that times have changed. Ya no traemos trigo, we no longer bring wheat, ni harina, nor flour, ni aceite, or oil, ni frutas al templo, or fruit into the temple. Ahora, now, traemos el fruto de nuestro trabajo. We bring the fruit of our jobs, of our entonces, labor. ¿Qué son las primicias? So what are the first fruits? Bueno, las primicias, well, the first fruits, son el primer ingreso de una temporada, are the first income of a season. Por ejemplo, for example, ¿todos me van siguiendo acá? Is everyone following here? Por ejemplo, for example, si usted tiene un trabajo, if you have a job, si usted tiene un trabajo, if you si usted have, trabaja, espero tenga un trabajo. If you have a job, I hope you have a job and you're working. Si no tiene trabajo, hermano, lo vamos a liberar después del servicio. If you don't have a job, we're going to deliver you after the service. Porque hay muchos que les gusta quedarse acostados en el sillón todo el día. Because there's some that like to lay on the couch all day. Y no se preocupe, lo vamos a liberar don't en worry, el nombre de Jesús. We'll deliver you in the name of Jesus. Pero si usted tiene un trabajo, but if you have a job, el ingreso del primer día del año, the income of the first day of the year, son sus primicias, are your first fruits. El ingreso del primer día del año, your income of the first day of the year. Y usted dice, pastor, ¿cómo es eso? And we say, pastor, how is this? Bueno, cuando usted va y trabaja, well, when you go and work, usted en ese primer día, you on that first day, usted ya ganó algo. You gained something already. Y eso es lo primero. And that is the first. De esta nueva temporada. Of that new season. Eso primero. That first that you le received. Le pertenece a su Dios. Belongs to your God. Ahora, si usted tiene una compañía. Now, if you have a company. Si usted limpia casas. If you have a business. Si usted limpia yardas. You clean houses, yards. El primer trabajo del año que usted haga. The first job of the year that you do. Ese ingreso le pertenece a su Dios. That income belongs to your God. Eso es primicias. That is the first fruits. Ahora, ¿a dónde tengo que llevar las primicias? Now, where do I have to take the first fruits to? Bueno, a la casa de Dios. Well, to the house of God. Las tenemos que traer al templo. We have to bring them to the temple. Al lugar donde usted se congrega. To the place that you congregate. Al lugar donde usted se alimenta. To the place where you are fed. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, ¿cuándo debo de traer las primicias a la casa de Dios? So when should I bring the first fruits? Well, to the house of God. Bueno, al inicio de una nueva temporada. Well, in the beginning of a new season. Déjeme recordarle. Let me remind you que estamos entrando en un nuevo año. That we're entering a new year. Estamos entrando en una nueva temporada. We're entering a new season. Y en esta nueva temporada, and in this new season, debemos de darle las primicias a nuestro Dios. We must give the first fruits to our God. Vamos, si alguien puede darle un aplauso al Señor. Can someone give the Lord a round of applause?
Ahora, no sé si alguien se ha hecho esta pregunta. I don't know if anyone has asked themselves this question. ¿Por qué? Why? ¿Por qué tengo que darle las primicias a Dios? Why do I have to give God the first fruits? ¿Sabe por qué? You know why? Porque son de Él. Because they belong to Him. Déjeme decirle. Let me tell you. Que lo primero es de Dios siempre. That the first always belongs to God. Éxodo capítulo 3, el versículo 2 dice. Exodus 13, 2 says. Dice, conságrame todo primogénito. Consecrate to me all the firstborn. Cualquiera que abre matriz. Whatever is to the first to open the womb. Entre los hijos de Israel. Among the people of Israel. Así de los hombres. Both of man. Como de los animales. And of beast. Mío es. Is mine. ¿Qué dice? What does it say? Mío es. Is mine. Entonces, lo primero. So the first. Es de Dios. Belongs to God. Le pertenece a Dios. Belongs to God. Dios no puede aceptar lo segundo, lo tercero God o las obras. Cannot accept the second, the third, or the leftovers. Dios dice, dame lo primero. God says, give me the first. Porque lo primero es mío. Because what is first is lo mine. Lo primero me pertenece. The first belongs to me. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces, las primicias. So the first fruits. Se deben de traer a la casa de Dios. Must be brought to the house of God. Porque le pertenecen a Dios. Because they belong to God. Son de Dios. They belong to God. No son de nosotros. It's not ours. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Ahora dígale al que está ahí a su lado. Now tell the person next to you. No te comas las primicias. Do not eat the first fruits. Sí, porque hay gente que se va a comer las primicias. Yes, because there's people that are going to eat the first fruits. Y las primicias no son de usted, las primicias son de Dios. And the first fruits do not belong to you, they belong to God. Ahora quiero entrar en el tema. Now I want to enter into today's topic. ¿Cuál es el poder de las primicias? What is the power of the first fruits? ¿Qué provocan las primicias? The first fruits, what do they provoke? Número uno. Number one. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Agrada a nuestro Dios. Please our God. No, yo no sé si alguien está aquí. I don't know if anyone is here. Dije la ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Agrada a nuestro Dios. Please our God. Vamos a la palabra Génesis capítulo 4. Join me in the word Genesis chapter 4. El versículo 3. Verse 3. Mire lo que dice. Look what it says. Y aconteció andando el tiempo. In the course of the time. Que Caín. Cain. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Y Abel. And Abel. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Also brought of the firstborn of his flock. Otra versión dice. Another version says. Y Abel también trajo una ofrenda. And Abel also brought an offering. De los primogénitos de sus ovejas. Of the firstborn of his flock. De lo más gordo de ellas. And of their fat portions. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. And the Lord had regard for Abel and his offering. En otras palabras, in other words, la ofrenda de Abel, Abel's offering, fue una ofrenda de primicias. Was an offering of first fruits. Dije la ofrenda de Abel, I said Abel's offering, fue una ofrenda de primicias. Was an offering of first fruits. ¿Sabe lo que pasó? And you know what happened? Que Dios miró, that God saw, y a Dios le agradó. And God was pleased. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a Dios le agrada. Because it pleases cuando usted God. Lo pone en primer lugar. When you put him in first a Dios place, le agrada. God is cuando pleased. Usted le da lo primero. When you give him the first. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora quiero tomarme el tiempo y profundizar un poco en esto. Now I want to take my time and go in more, a little bit more in depth in cuando this. Usted lee el versículo 3. When you read verse 3. La Biblia no especifica. The Bible does not specify. Que la ofrenda de Caín fue ofrenda de primicia. That Cain's offering was not a first fruit offering. Y aconteció andando el tiempo. And in that time. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. No dice que era una ofrenda de primicia o no dice que eran los primeros frutos. It doesn't say that it was an offering of first fruits or the first fruits. Él simplemente trajo una ofrenda a Jehová. He just simply brought an offering to the Lord. A diferencia de su hermano. Now to the difference of his brother. Y Abel trajo también. And Abel also brought. Otra versión dice. Another version says. Y Abel también trajo ofrenda. And Abel also brought an offering. Y dice de los primogénitos. Of the firstborn. De sus ovejas. Of his
flock. En otras palabras, in other words, las primeras ovejas que nacieron, the first flock that were born, Abel dijo, Abel said, estas ovejas, these sheep, se las tengo que dar a mi Dios. I have to give them to my God. Porque lo primero, because the first, no me pertenece a mí. Does not belong to lo primero me. Le pertenece a mi the Dios. The first belongs to my God. Vamos, ¿cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, escucha esto. Now listen to this. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, when you read the New Testament, se dice, it says, que la ofrenda de Abel agradó a Dios, that Abel's offering pleased God, porque era una ofrenda de fe, because it was an offering of faith. Abel tenía fe. Abel had faith. Te digo una cosa. Let me tell you this. La fe se demuestra por las obras. Faith is shown by action. En otras palabras, in other words, ¿cómo sabemos que Abel tenía fe? How do we know that Abel had faith? Bueno, porque eran las primeras ovejas. Well, because they were the first sheep. Él no sabía si el resto de la temporada, he didn't know if the rest of the season, iba a tener más ovejas. He was going to have more sheep. Eso era una ofrenda de fe. That was an offering eso of era faith. Una ofrenda de primicias. That was an offering of para first usted fruit. Dar primicias, when you give your first usted fruit, necesita algo que se llama fe. You need something that is cuando called usted faith. Tiene fe, when you have faith, usted le va a dar a Dios lo primero. You're going to give God the diciendo, first. Señor, saying, Lord, yo confío I trust que en toda esta temporada that in this, all this season, tú me vas a bendecir. You will bless me. Entonces, número uno, so number one, la ofrenda de primicias, the offering of first fruits, agrada a nuestro Dios, pleases our God. Pero número dos, but number two, la ofrenda de primicias, the offering of first fruits, desata nuevos territorios, releases new territories. Dije la ofrenda de primicias, I said the offering of first desata fruits, nuevos territorios, releases new territories. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que Abel presente una ofrenda de primicias, that Abel presents an offering of first fruits, una ofrenda con fe, an offering with faith. Y cuando Dios mira, and when God sees it, Dios se agrada de su ofrenda. God is pleased of his offering. Entonces, una ofrenda de primicias, so an offering of first fruits, tiene la habilidad de agradar a nuestro Dios, has the ability to please our God. Y mire lo que dice en Números 14:8. And look what Numbers 14:8 says. Si Jehová se agradare de nosotros. If the Lord delights in us. No, yo no sé si alguien vino en esta mañana. I don't know if anyone came this morning. Si Jehová se agradare de nosotros. If the Lord delights in us. Él nos llevará a esta tierra, he will bring us into this y nos land, la entregará, and give it to us, tierra que fluye leche y miel, a land that flows with cuando milk and honey. Cuando usted le da a Dios sus primicias, when you give God your first usted fruits, agrada a Dios, you are pleasing God. Y cuando God, usted agrada a Dios, when you please Dios God, le va a entregar nuevos territorios. God will give you new territories. Y yo quiero declarar en este día, and I want to declare que por causa de tus primicias, that because of your Dios first te va a entregar nuevos territorios. God will give you new Dios territories. Te va a entregar nuevas tierras. God will give you new land. Alguien dígame amén. Someone say amen. Poderoso es el nombre del Señor. Powerful is the name of the Lord. Cuando agradamos a Dios, when we please God, Dios nos entrega nuevos territorios. God gives us new territories. Pero número tres, but number three, la ofrenda de primicias, the offering of first fruits, cubre nuestras generaciones, covers our generations. Y esto es muy importante. And this one's very important. Números capítulo 15, el versículo 21. Numbers 15:21. De las primicias, some of the first, de vuestra masa daréis a Jehová. Of your dough you shall give to the Lord. Ofrenda por vuestras generaciones. As a contribution throughout your generations. En otras palabras, in other words, cuando usted da una ofrenda de primicias a Dios, when you give an offering of first fruits to God, usted está dando por sus generaciones. You're giving for your generations. Usted está dando por sus hijos. You're giving for your children. Usted está dando por sus nietos. You're giving for your grandchildren. Quiero decirle una cosa. Let me tell you this. Que nuestro Dios, that our God, es un Dios de generaciones. Is a God of generations. Él es el Dios de Abraham. He is a God of Abraham. Él es el Dios de Isaac. He is the God of Isaac. Y Él es el Dios de Jacob. And he is the God of Jacob. Cuando usted agarra fe, when you take that y faith, se atreve a darle a Dios las primicias, and you dare to give God the first usted fruit, está pactando por sus generaciones. You're making a pact for your y quiero decirte y declararte esta palabra. And I want to tell you and declare tus this hijos word, your children no se van a perder will not be lost por causa de tus primicias. Because of your first tu generación fruit será bendita. Your generation tu generación shall caminará en los caminos de Dios. Your generation shall walk in the paths of God. Why? Por
causa de mis primicias. Because of my first fruits. Qué importante. How important. Es darle a Dios mis primicias. Is to give God our first fruits. Cuando yo le doy a Dios mis primicias. When I give God my first fruits. Estoy sembrando por mis generaciones. I am sowing for my generations. Estoy sembrando por mis hijos. I am sowing for my children. Le estoy diciendo a Dios, Señor. And I'm telling Lord. Yo creo que vas a usar a mis generaciones. I believe you're going to use my generations. Yo creo que mis generaciones. I believe my generations. Van a impactar esta tierra. Will shock this van land. A ser hombres de Dios. Will be men of God. Van a ser hijos de Dios. They will be men of God. Escúchame bien. Listen well. Si tus hijos están descarriados. If your children are astray. Es tiempo que usted dé una ofrenda de primicias. It's a time that you give an offering of first fruits. Porque la ofrenda de primicias. Because the offering of first fruits. Tiene la habilidad de alcanzar a tu generación. Has the ability to reach and win over your generation. Aleluya. Hallelujah. Alguien que quiera que se desate salvación sobre su familia. Someone that wants salvation. Yo no sé usted, pero necesitamos salvación sobre nuestras generaciones. I don't know about you, but we need salvation upon our generations. Los hijos tienen que estar en la casa. Our children have to be in the house. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número cuatro. Number four. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Desata la multiplicación. Will release multiplication. Escúcheme bien. Listen well. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Desata la multiplicación. Will release multiplication. Creo que todos acá hemos escuchado acerca de la historia de Abraham. I believe we've all heard about the story of Abraham. Abraham y Sara no podían tener hijos. And Sarah couldn't have children. Pero de repente Dios los bendice. But suddenly God blesses them. Y les da un hijo. And gives them a child. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Les da un hijo. They gave him a son. Y empieza a pasar el tiempo. And time passes by. Y Dios le habla. And God speaks. Abraham. To Abraham. Y le dice, entrégame a tu hijo. And says, give me your child. Dame tu único hijo. Give me your firstborn. Dame tu primogénito. Give me your firstborn. En otras palabras. In other words, dame tus primicias. Give me your first fruits. Dame tus primicias. Give me your first ¿sabe fruits? Lo que hace Abraham? You know what Abraham does? Abraham lo toma. He takes up. Se lo lleva al monte. He takes him up to the mountain. Lo pone en el altar. He places him in the altar. Agarra el cuchillo. He takes the knife. Y le dice, Señor. And he says, Lord. Si tú quieres las primicias. If you want my first fruits. Si tú quieres a mi primogénito. If you want my firstborn. Aunque me cueste. Even though it costs me. Yo te lo voy a sacrificar. I will sacrifice him to you. Aunque me cueste. Even though it costs me. Yo te lo voy a entregar. I will give him aunque to you. Me cueste, even though it costs yo me, te lo voy a dar. I will give him to agarra you. Agarra el cuchillo. He takes the knife. Y cuando está a punto de matarlo, when he's about to kill Dios him, le dice, no te preocupes, God Abraham. Said, don't worry, Abraham. Ahora yo entiendo now I understand que tú tienes la capacidad that you have the de entregarme lo primero, to give me the de entregarme first, las primicias. To give me the first fruit. Y sabe lo que le desata. And you know what he releases upon him? Génesis 22:16. Genesis 22:16. Mire lo que dice. Look what it says. Y dijo, and he said, por mí mismo he jurado, by myself I have sworn, dice Jehová, declares the Lord, que por cuanto has hecho esto, because you have done this, y no me has rehusado a tu hijo, and have not withheld your son, tu único hijo, your only son, de cierto te bendeciré, I will surely bless y you, y multiplicaré tu descendencia, and I will surely multiply como las your estrellas offspring, del cielo, as the stars y of como heaven, la arena que está en la orilla del mar, and as the sand that is cuando on the usted se atreve a sacrificar su sus primicias, when you dare to sacrifice a darle a Dios sus primicias, to give God your first Dios fruits, te va a multiplicar. God will multiply y quiero decirte you, que por causa de tus primicias viene fruits, la multiplicación a tu vida. Tu iglesia se va a multiplicar. Tu casa se va a multiplicar. Tu redil se va a multiplicar. Tus finanzas se van a multiplicar. Alguien que lo crea. Someone that could believe this. Aleluya. Aleluya. Oh my goodness. Escúchame bien. Listen well. Una ofrenda de primicias. An offering of first fruits. Tiene el poder de multiplicar. Has the power to multiply. Todo lo que tú tienes. Everything that you have. Escucha bien. Listen well. Dios no le dijo te voy a sumar. God said I'm not gonna take away. Dios le dijo te voy a multiplicar. God said I'm gonna multiply. Te voy a multiplicar. I will multiply you. Y viene multiplicación para esta casa. And multiplication is coming for this house. Dije viene multiplicación para la iglesia. Multiplication is coming. Viene multiplicación para el redil. Multiplication is coming. Por causa de la primicia, because of the first nos fruit, vamos a multiplicar. We will Nadie be multiplied. Que me ayudes, por favor. Diga, por causa de la primicia, because of nos the first vamos fruit, a multiplicar. We will be multiplied. Nos vamos a multiplicar. We're gonna be multiplied. Alguien dígale al que está ahí a su lado, someone tell yo your este neighbor, año me multiplico. We, dígale,
dígale, este año me multiplico. Este año crezco. Este año avanzo. Este año vamos a multiplicarnos. We're gonna be multiplied. Pero la multiplicación viene when multiplication comes, cuando le das a Dios lo primero. It comes when you give God the first. Diga conmigo lo primero. Say with me first. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número 5. Number 5. Tus enemigos no podrán destruirte. Your enemies will not be able to destroy you. Dije, tus enemigos no podrán destruirte. Your enemies will not be able to destroy you. De cierto te bendeciré. I will surely bless you. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. And I will surely multiply your offspring as the stars of heaven. Y como la arena que está en la orilla del mar. And as the sand that is on the seashore. Y mire lo que dice. And look what it says. Y tu descendencia. And your offspring. Poseerá las puertas de sus enemigos. Shall possess the gate of his enemies. Otra versión dice. Another version says. Tu descendencia your descendants conquistará sus enemigos. Will conquer his enemies. Tu descendencia vencerá sus enemigos. Will defeat their enemies. Yo vengo a profetizarle a alguien el día de hoy. Yo te profetizo que por causa de las primicias vas a vencer a tus enemigos. You will defeat your enemies. No va a haber enemigo grande en esta tierra. No va a haber enemigo que pueda vencerte. No, enemy that can no va a haber enemigo que pueda destruirte. No enemy that can usted le da a Dios. When you give God, Dios se encarga de vencer a tus enemigos. God makes sure to overcome your enemies. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora como hijos de Dios, now, as children of God, tenemos enemigos. We have enemies. Y te digo una cosa. And let me tell you this. El primer enemigo, the first enemy, no es el diablo. Is not the devil. Nuestro primer enemigo, the first enemy, es nuestra propia carne. Is our own flesh. Es la vieja naturaleza. Is our old nature. Cuando usted da sus primicias, when you give your first fruits, Dios permite God allows que usted pueda vencer las tentaciones, that you can defeat temptations, que usted pueda vencer la carne, that you can defeat the flesh, que usted pueda vencer la naturaleza caída del hombre, that you can overcome that fallen nature of man. Alguien dice amén. Does someone say pero amen? También cuando usted da sus primicias, but also when you give your first fruits, usted va a vencer al diablo y a sus demonios. You will defeat the enemy and hay demonios demons. Que se van a tener que sujetar por causa de una ofrenda de primicia, because of an offering of first fruits. Y no va a haber brujo que se levante en tu contra. And no witch or warlock that will dije, come no against va a haber brujo you. Que se levante en tu contra. There's not going to be any warlock. No va a haber hechicero. That will come against no you. Va a haber brujo. No sorcerer. No va a haber santero. No que santero pueda parar una ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Quiero decirte, hermano, que el diablo está enojado. Let me tell you that the devil is angry. El día de ayer que llegaron a la oración, nos aventaron un gato muerto ahí. Yesterday when we came to prayer, they put a dead cat up in the front. Y dinero doblado porque el diablo and folded money because the devil quiere parar las finanzas de la iglesia. Wants to stop the finances of el diablo church. Quiere parar el ministerio. The devil wants to stop the pero church. Cuando el pueblo entiende principios, but when the people understand dije, principles, cuando el pueblo entiende principios, when the church understands cuando principles, el pueblo entiende principios, when the church understands cuando principles, el pueblo le sabe dar a Dios, when the church knows how to give nuestro to God, Dios es más grande, our God is nuestro great, Dios es más poderoso, our God is more powerful, que no va a haber brujo there's not gonna be any en toda la ciudad and all the que pueda detenerte. That can stop us. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? How many believe this? ¿Cuántos lo creen? How many believe this? Escúchame bien, hermano. Listen to me well. El diablo no puede detenerte. The devil cannot stop you. Cuando tú le das a Dios una ofrenda de primicias. When you give God an offering of first fruits. Y número 6. And number 6. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Desata bendición financiera. Will release a financial blessing. Quiero ser muy claro en esta mañana. I want to be very clear this morning. Este mensaje no es para todos. This message is not for everyone. Este mensaje no es para la gente religiosa. This message is not for religious people. La gente religiosa todavía quiere vivir en la pobreza. Religious people still want to live in poverty. La gente religiosa todavía quiere seguir batallando. Religious people still want to continue to struggle. Todavía me mandan mensajes. They still send me messages. Para que hablas de prosperidad. Why do you speak about prosperity? ¿Sabes por qué hablo? Porque es bíblico número uno. You know why I speak? Because it's y número biblical. Dos. And number two, porque al Dios que yo le sirvo because God that es el Dios que prospera. Is a God that es el Dios que enriquece. Is a God that enriches. Es el Dios he is a God que tiene el poder that has the power para hacer riquezas. To make riches. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número 6, la ofrenda de primicias. And number 6, the offering of first fruits. Desata la bendición financiera. Will release a financial blessing.
blessing. Proverbios capítulo 3, el versículo 9. Proverbs 3, verse 9. Mire lo que dice. Look what it says. Honra a Jehová con tus bienes. Honor the Lord with your wealth. Y con las primicias de todos tus frutos. And with the first fruits of all your produce. Y serán llenos tus graneros con abundancia. And your barns will be filled with plenty. Y tus lagares. And your vats. Rebosarán de mosto. Will be bursting with wine. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que una ofrenda de primicias. That an offering of first fruits. La habilidad de abrirte los cielos, una ofrenda heavens, de primicias, of tiene la habilidad de llenarte la cuenta del banco. Y yo declaro que este 2024 no vas a batallar por finanzas por causa finances, de tu obediencia, por causa de las primicias. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero los graneros llenos. I don't know about you, but I want my barns to be full. Dije, quiero los graneros llenos. I want my barns to be full. Los graneros van a estar llenos. The barns will be full. Dile al que está ahí a tu lado, tus graneros van a estar llenos. Your barns will be full. Díselo, tus graneros van a estar llenos. Come on, tell them your barns will be full. Ay, 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 ay. Mientras la economía se esté cayendo, dije, mientras la economía se esté derrumbando, mientras los países estén peleando, mientras haya guerras en este mundo, los hijos de Dios, los hijos de Dios van a estar seguros. Su economía estará segura. Su economía estará segura. Aleluya. Aleluya. Dígale al que está ahí a su lado, mis graneros van a estar llenos este año. Will be full this porque year. Le voy a dar a Dios lo primero. Because I will give God the first fruits. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Graneros llenos me habla de cuentas llenas. The barns that are full speaks about Someone that could take this si word. Usted no la agarra, yo la arrebato en if el nombre de Jesús. You don't take it, I snatch it in the name of Jesus. Si usted no la agarra, yo la arrebato. If you don't take it, I snatch it in the name of Jesus. Número 7. Number 7. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Bendice las finanzas de toda la temporada. Blesses the finances of all the season. This is crazy, guys. Esto está loco. Esto está loco. This is crazy. Le voy a leer un versículo que le va a volar la peluca. I'm going to read a verse that's going to blow your wig off. Romanos 11:16. Romans 11:16. Mire lo que dice. Look what it says. Si las primicias son santas. If the dough offered as first fruits is holy, también lo es la masa restante. So is the whole lump. Hay otra versión que dice, there's another version that says, si las primicias de la masa son santas, if the dough offered as first fruits is holy, también lo es el resto de la masa. So is the rest of the dough. En otras palabras, in other words, cuando usted le da a Dios lo primero, when you give God the first, todo lo de esa temporada se bendice al mismo tiempo. All of the rest of the in that season will be blessed at the same time. Yo no sé time. Si alguien captó eso en el espíritu. I don't know if anyone captured that in the spirit. Cuando usted le da a Dios, when you give God lo primero, what is first? Sus primeras finanzas, your first finances, todas las finanzas del año se bendicen. The rest of the finances of the year is blessed. ¿Cómo es posible? How is it possible? Que si tenemos la masa, that if we have the dough. ¿Cuántos han hecho pan acá? A ver, levante la mano los que han hecho pan. How many have baked bread here? Raise your hand up. Tenemos muy pocos panaderos por allá. We have very few bakers here. ¿Cuántos han hecho pan? Nadie. How many have baked tortillas. Bread? Tortillas, a ver, ¿cuántos han hecho tortillas? Or tortillas. Dígale al que está de solo, no te hagas. Hasta mis hijos de Cuba ya hacen tortillas acá. Escúcheme bien. Listen well. ¿Cómo? ¿Se han visto la masa, no? Have you seen dough, right? ¿Se han visto la masa? Have you seen dough? ¿Cómo es posible? How is it possible? Agarrar la primicia. To take the first. De toda la masa. Of all that dough. Dársela a Dios. To give it to God. Y que quede santificada. And let it be holy. Pero al mismo tiempo, but at the same time, el resto de la masa se santifica. The rest of the dough is holy. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Bueno, que cuando usted agarra sus primeras finanzas, that when you take your first finances, y se las presenta a Dios, and you present it to God, Dios las santifica. God will sanctify Dios them. Las bendice. God will bless pero them. También bendice but it also todo el resto de esta temporada. The rest of this season.
season. Ah, yo no sé si alguien captó eso. I don't know if anyone captured pero usted that. Está sembrando. But you are sowing. No solo por este día. Not only for está this sembrando day. Por febrero. You're sowing está for está sembrando por marzo. You're sowing for está March. Sembrando por abril, you're mayo, junio, julio. April, May, June, July. Toda tu temporada quedará your bendecida. Whole season will be blessed. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por eso usted y yo somos benditos. That's why you and I are blessed. Porque Cristo fue primicia. Because Christ was a first fruit. Mejor le sigo. I'm just going to continue. Cristo fue la primicia. Christ was y the ahora first el resto. And now the rest. Somos bendecidos. Are blessed. Porque Cristo fue primero. Because Christ was first. Y número 8. And number 8. Alguien va a tener que captar esto. Someone's going to have to capture this. Con esta voy a terminar en sí. With this I will finish. Número 8. Number 8. La ofrenda de primicias. The offering of first fruits. Provoca que la palabra. Will provoke for the word. Y la unción. And the anointing. No falte en la casa. Not lack in the house. ¿Cuántos quieren más palabra? How many want more words? ¿Cuántos quieren más unción? How many want more anointing? Unción es sinónimo de poder. Anointing is the same as power. Dije, unción es sinónimo de poder. Anointing is the same as power. ¿Habrá alguien que quiera más poder? Is there anyone that wants more? ¿Habrá alguien que quiera más palabra? Is there anyone that wants? ¿Habrá alguien que quiera más de Dios? Is there anyone that wants more of God? Necesita dar sus primicias. You need to give your first fruits. Escúchame bien. Listen well. Todos sabemos. We all know. O hemos escuchado acerca de la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Or we heard about Elijah and the widow of Sarepta. ¿La hemos escuchado o no? Have we heard it, yes or no? Elías. Elijah. Es enviado una viuda. He is sent to a widow. Para que lo sustente. So that he may be sustained. En tiempos de hambre. In times of hunger. Tiempos de hambruna. In times of hunger. No había nada. There was nothing. Tal vez cuando estaba en el arroyo. Maybe when he was there in the well. Y Dios le da la instrucción. And God gives him the instruction. Tal vez Elías. Maybe Elijah. Pensaba. Thought. Que Dios lo iba a enviar a una viuda rica. That he was going to send him to a rich widow. A una viuda multimillonaria. To a widow that was a multimillionaire. Vete con la viuda de Sarepta. Go to the widow of Sarepta. Ella te va a sustentar. She will sustain you. Y ahí va el profeta de Dios. And there goes the prophet of God. Porque eso es lo que hacen los profetas. Because that is what the prophets los profetas do. No cuestionan. And they don't question. Los profetas obedecen. The prophets obey. Dije, los profetas no cuestionan. I said the prophets do not question. Los profetas obedecen. The prophets obey. Dije, los profetas obedece. I said the prophets si obey. Hay palabra de Dios, God, yo me muevo. Si go. No hay palabra, me word. Quedo en el arroyo, aunque el arroyo se seque. Even though the pero como is recibió dry. Palabra, recibió palabra de Dios. He received word of God. Vete con la viuda de Sarepta. Go to the widow of Sarepta. Ya iba el profeta. And there goes the prophet. Tal vez pensando voy a llegar a un castillo. Maybe thinking I'm going to get voy a llegar con una mujer multimillonaria. I will go to a woman that is a multimillionaire. Voy a llegar con una mujer rica. I will go to a rich woman. Pero cuando llega con la viuda. But when he gets to the widow. Se da cuenta que la viuda. He notices that the widow. Anda cocinando. She's cooking. Con lo último que le quedaba de la harina. With the last thing that she had of the dough. Y del aceite. And of the oil. Era el último bocado. It was the last meal. Y después se iban a acostar para morirse and ella y su hijo. After lie down for her and her son la historia to die. Acá. Have you read the story here? Pues sabe una cosa. But you know one thing. Llega el profeta y le dice. The prophet gets her and tells her. Oye, dame una torta. Hey, give me a meal. Y la mujer le dice, oye, ¿cómo te voy a dar una torta? And the woman says, well, how am I going to give you a meal? Si tengo ya bien poquita harina. If I have a little bit of flour tengo left. Tengo bien poquito aceite. I have a little bit of oil left. Voy a cocinarlo. I'm going to cook it. Y luego me lo voy a comer. And then I'm going to eat it. Me voy a acostar y me voy a morir. I will lie down and then die. Pero el profeta le dice, but the prophet tells her, no tengas miedo. Do not be afraid. Dile el que está ahí a tu lado, no tengas miedo. Tell the person next to you, do not be afraid. Dile, no tengas miedo. Tell her, do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid. Le dice, no tengas miedo. He said, do not be afraid. Ve. Go. Hazme una torta. Make me a meal. Y dame a mí primero. And feed me first. Ese profeta that prophet sabía el poder knew the power que se desata that was released cuando tú le das a Dios lo primero. When you give God the first. Dame a mí primero. Feed me first. Era una palabra que venía del cielo was a word that was por heaven.
medio del profeta de Dios. Lo más loco de todo es que aquella viuda le creyó. Dije, aquella viuda le creyó. ¿Habrá alguien que le crea a Dios? ¿Habrá alguien que le crea a sus profetas? ¿Habrá alguien que le crea a Dios? Yo me imagino aquella viuda. Voy a creer. Voy a creer. Total, ya me voy a morir. Si no como, ¿qué importa? Voy a darle a Dios lo primero. Y aquella viuda empieza a cocinar, le prepara la torta y se la lleva al profeta. Pero cuando el profeta la recibe, le declara una palabra, le declara una palabra. Dije, le declara una palabra, le declara una palabra. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija the oil of the jar disminuirá, will lack. ¿Qué representa la harina? What does that flour represent? Con la harina se hace el pan. You bake the bread. El pan flour representa la palabra. The bread represents the ¿qué flour representa el aceite? What does the oil represent? El aceite representa la unción. The oil represents the anointing. En una casa in a house donde se da primicias, no va a escasear la palabra. No va a escasear el aceite. No va a escasear la unción. Y brocoto robrocón de leve quíama. Dile al que está ahí a tu lado. Tell your neighbor, en esta casa no va a escasear la palabra. Dile, this house, the word will not lack. Dile, no va a escasear la palabra. The word of God will no va a escasear lack la unción. The anointing no va a escasear be el poder. Will not lack the power. Habrá poder suficiente there will be enough para echar fuera demonios, cast out demons, para sanar a los enfermos, to heal the sick, para levantar paralíticos, to raise up paralytics, por causa de las primicias. Because of the first vamos, fruit. ¿Dónde está el pueblo de Dios? God, where is the people of God? Shalababa. Alguien que lo adore. Alguien que lo adore. Vuélvase loco ahí donde está. Adore, adore, corra, corra. Run, run, run. Salarababa, soho. Roto, robro, son del ere.